majadera. Esto, Tilín. Soy un peluche. Niños de cristal. ¡Suscríbete! ¡Uy, niña! ¡No, no! ¡Oh, my God! ¡Esto no es humo! ¡Andamos un lado! La queso porte mugroso. ¡Chimichurri desde la cuna! ¡Ahora! ¡Tengo una musicota! ¡Sí! Sí, sí, bien ahí. Buena, buena. Ahora sí, entramos como se debe. ¿Qué tal a toda la gente? Un besote. Gracias por todo el cariño bonito y el cariño medio raro que nos han dejado. En redes sociales llegó Humito 90. Señores, bienvenidos. Oiga, alguien me dijo, ¿por qué le dicen doctor a ese muchacho? No te creen. ¿A mí? No te creen. ¿Cómo que por qué? No cree. Por favor, explícale a esa manga. Es doctor de verdad. Este es como el doctor Bilardo. No es cualquier cojudo. ¿Cuatro años son, no? ¿Qué cosa? ¿Cuántos años son para ser doctor? ¿Cuatro años para ser doctor? Médico. No, son como siete años más o menos. Sí, aparte tienes que hacer otro año de rural. Y aparte de cuatro años más. ¿Cuánto te queda? Se te va toda la vida, hermano. Para hacerle un resumen, este tipo es médico y prefiere estar aquí hablando esto. Es increíble. Se mamó todos los años de medicina para que al final diga, no. Quiero dedicarme a otra huevada. Quiero ser TikTok. Les está dando un derrame facial al título. Cuidado como el doctor Tito Tomalá. Cuidado como el doctor Tito Tomalá. No, pero yo quiero decir algo. Porque cállense, que usted va a ir a la gente. La gente va a estar diciendo que yo estoy promoviendo que se voten de la carta. No. Este tipo terminó medicina. Y de ahí cumplió acá. No como tú, que estás terminando marketing. Uy. No lo mires. Bienvenido, defiéndete. Me destrozó una palabra. En un ratito. Bueno, dos mundiales son para Don Fútbol. Dos mundiales. Doc. Literal. Don Fútbol o Doc Fútbol. No, Don. Don. Déjame con el Don. El Doc para otro lado. ¿Qué se ríe? ¿Qué se ríe este hijo? Que pone esos audios. Dale. Oye, ahorita que escuchaba esa canción, justo hablamos lo de Chito Vera. ¿Te imaginas que salga con esa canción? La rompe. Le hicieron un edit en TikTok, de eso estábamos hablando antes. Que sería lo máximo que Chito entre con esa canción. La gente que está haciendo los edits con las supuestas canciones, que puede salir, están todos 10 puntos, pero esa ahí la rompe. Esa ahí. Esa se viene. Te da un feeling. Te da un feeling. Es en la arena de los Miami Heat. Ahí sí va a ser la pelea. Es bacanzote. El man va a tener la chance en el UFC 299. Yo ando nervioso. Lo va a agarrar contra el octavo. Ponme esa música de nuevo. ¿Cómo? Oye. Feísimo. Cuando te agarraron, hermano. Oye. Danielito, el bebé, ¿cómo está? Muy bien. Ya, yo contento porque volvió a la Liga Pro. El mejor fútbol de Sudamérica. Ya estamos con todo. Y también lo que pasó con el partido del Real Madrid. Ese tema va a estar bacán. Va a estar controversial. El robo. Bueno, chicos, oigan, yo quería contarles algo porque leí en redes sociales que hablaban de los jugadores sobrevalorados. Y yo tengo uno que seguramente muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero creo que sí está sobrevalorado. Y es Enzo Fernández, compañero de nuestro querido Moisés. Arrancaste así, tan sin anestesia, pero, nomás. Pero ya, pues, déjame expresar mi opinión. Enzo Fernández, ¿está bien? Está en vaselina. Plancha el pecho, Enzo, hermano. Fernández, campeón, yo creo que mundo. Debió... el campeón del mundo, te lo aplaudo, es un joven con mucha proyección, pero tuvo muy poco tiempo en el Benfica. Ahora, ojo, el Benfica es bueno en vender jugadores. Con lo que tú estás diciendo, le estás diciendo también sobrevalorado a Moisés Caicedo. No, espérate al nuestro. Espérate un ratito. Cuesta ahí más. Preguntaba y se las iba a lanzar a ustedes. Primero, ¿cuánto Moisés costó? Caicedo, vamos con los valores. 121 millones. ¿Cuánto costó Moisés? Un poquito más. 133. Costó más. Moisés Caicedo, ¿cuántas Copas del Mundo tiene? Ni una. Enzo, una. Que valga porque ganó la Copa del Mundo. Se infla el precio justamente por esta Copa del Mundo, porque lo convoca Scaloni y la rompe y todo, pero tenía 3-4 meses jugando en el Benfica. Se infla este precio, no, Enzo. 4-5 meses. A ver, pero se infla el precio porque de la nada ves un jugador que arranca como suplente en un Mundial y juega como jugó en ese Mundial y tú compras a expectativa lo que te va a dar, porque no es como que Luka Modric jugó bien un Mundial, no. Estamos hablando de un jugador muy joven que destacó y por eso... A la expectativa de lo que era el Chelsea, más la pelea de otros equipos, sí. Y eso que para mí se infle lo que debe valer, pero tampoco es que es sobrevalorado porque ya, mi amor, se lo compró a proyección. Ya, pero Enzo lo quería otro equipo. ¿Qué otro equipo lo quería que iba a pagar 120 millones? Porque el me Real Madrid que... supuestamente 120 millones no creo que hubiese pagado otro equipo. Yo creo que 120 tampoco. Millones yo creo que no. Se adelantaron. Entonces, vuelvo y pregunto. Estamos hablando de Enzo Fernández así. Moisés Caicedo entonces sí está sobrevalorado.
Yo sé que les pesa porque son ecuatorianos. Vale, son ecuatorianos. Millones. Esa es la cosa. Sin el corazón, dejando el corazón guardado un ratito en la maleta. Los precios en el fútbol también se han inflado. Es que esa bastante. Es la cosa, para mí, todos jugadores ahorita muy pocos valdrían arriba de 100, pero ya el mercado cambió. Bueno, es que también, a ver, según mi punto de vista también es porque en Inglaterra se paga mucho más y hay para pagar muchísimo más. Harry Maguire te costó 80 millones y para mí es el jugador más sobrevalorado que ha pisado la liga inglesa. Obvio, ¿sabes cómo, cómo sería para mí más fácil de ver, de medir, cuánto deberían valer los demás jugadores? Es que ya se venda el que es el mejor del mundo de los jóvenes. Ahora, Enzo fue el Golden Boy de Qatar. Que muchos estarían de acuerdo de que sería el que va a ser el mejor del mundo. 500 millones. Si valiera 300, alguien comprara lo hacía el PSG, 300 palos, tú de ahí pondrías una escala. Ok, el mercado hoy en día está así, pero partamos del mejor para abajo para ver si alguien está sobrevalorado. Es que empezó todo. Tú dices para poner una escala. Eso haría más fácil la escala. Que por ejemplo, Mbappé o Haaland. Empezó con Neymar en su momento con los 260 millones. Ya, pero para ahorita saber. Los dos mejores, Mbappé o Haaland, que si se los vendiera otro equipo pondrían la escala. Sabes que si Haaland vale 200 millones, bueno, de él para abajo vamos a ver qué tan sobrevalorado es alguien. Así que así se mira. ¿Cuánto costaría Bellingham hoy? Hoy yo creo que está como 190 millones más o menos. ¿Quién crees que podría pagar? Es que para mí Bellingham está ahí con Haaland y con Mbappé. Está muy cerca. ¿Sabes muy cerca. ¿Quién me parece un jugador infravalorado? ¿Quién? Foden. Sí, ese es muy infravalorado. Ese sí. Oye, no le dan el lugar donde necesita. Ese aparece siempre y resuelve. Oye, sí. ahora trayendo el mercado a Sudamérica, ¿no? Que tal vez digan no, porque son sudamericanos, no cuestan lo que cuestan, aunque Enzo Fernández es argentino y bueno, vemos lo que han pagado por estos dos jugadores, tanto Moisés como Enzo, ¿qué? Claro. Enzo. Vende diferente Enzo. El ser argentino también. Moisés, es la verdad, brasilero o argentino vende. Porque si Moisés Caicedo se fuera Caicedinho, bien pagado, bien pagado, nadie era nada. Pero a ver, el performance de Moisés Caicedo ha sido muy bueno. ¿No? Performance. Estás hablando de fútbol, seguimos hablando de fútbol. Así es. Okay. Pero si te pones a evaluar el desempeño. Si te pones a evaluar el desempeño de Moisés Caicedo con el de Enzo, Moisés está mejor. En la actualidad está mejor. Sí. Para mí, Moisés no es un sobrevalorado porque tú estás pagando también por futuro. Todos porque compran una inversión. Es una inversión. Sí, quizás, obviamente, todo el mundo juega mal cuando tienes un inepto en la banca, como Pochettino, que no supo hacer brillar ni a Mbappé ni a Neymar, ni a Messi juntos, iba a poder hacer algo con Enzo y con Moisés Caicedo. Es un inepto. O sea, no sirve para nada. Lo único bueno que ha hecho en el Tottenham. Don Fútbol le está afirmando que si cambian al técnico del Chelsea, mejoran el rendimiento. Por supuesto. Me gustaría de Serbia ahí. De Serbia, el del Brighton. Sí. Para que dirija. Para el Chelsea, sí. Sí, no está mal. No está mal. O sea, que si haces un proyecto con jugadores de proyección, lógicamente necesitas un técnico que sepa jugar con estas promesas, como lo que estaban haciendo en el Brighton, que ellos ya tienen ese estilo de fichar, ¿no? Consiguen a jóvenes promesas y ya tenían esa forma de jugar. Pero en el Chelsea no sucede. Están despilfarrando la plata y finalmente la gente se les está rebelando porque, pobrecitos, Moisés Caicedo y Enzo Fernández son jóvenes que además de madurar futbolísticamente están madurando emocionalmente. Y si ven en todos los partidos cómo los tratan, los que les encaman, creo que es fuerte para esos jóvenes. Pues vieron que Moisés Caicedo le hizo probar a los ingleses las galletas amor. Ah, Simón. Sí, vi. Yo estaba viendo a Virginia Limongi. Un pequeño paréntesis. Ah. Que decía que por qué Moisés Caicedo no llevó el mejor sabor de galletas amor que eran las de leche. Las peques. Ajá. Esas eran las mejores. ¿Estamos de acuerdo que esas eran las mejores galletas amor? También lo hizo tomar tropical. Banco. Era un paréntesis. Yo no puedo seguir hablando de fútbol si no resolvemos esa huevada. Cosas importantes. El mejor sabor de galletas amor era Sí, son las de leche. Pues, son las de leche. ¡Cómete este! ¿A ti qué te gusta? Exacto. Pero con comió barrileta también. Hizo probar lo de tropical. Claro, la tropical hizo probar. Sí. Claro, comió barrileta también. Barrilete comió. Barrilete es el mejor invento de un ecuatoriano. No, ecuatoriano el barrilete. No, yo de chiquita. No sé. Colombiano. Qué rico. Es colombiano. De verdad, yo juraba que era ecuatoriano. Aquí hay mucha, no es ecuatoriano. Aquí hay mucha gente que aprendió con el barrilete. Pues. Sí, sí. Aprendió a comer barrilete. Ahí están los barriletosos. Oye, dicen que producción aprende a punta de barrilete. ¡Ah! De ganas te quieres llevar a producción. Por las huevas. Por la memoria. El man es el que pone los sonidos, acuérdate. Bueno, entonces. 2-2 estamos, empate en cuanto a Enzo Fernández. Oye, ¿tú estás conmigo o te vas a voltear? Es que para mí no es sobrevalorado. Sí. No, es que depende también del mercado. Ya, o sea, ¿cuál sí es para ti? Cuando se lo compró no era sobrevalorado. No. ¿Quién para mí es sobrevalorado? Joao Félix. ¡El huevo! ¡Chúpala!
¿Para ti Joao Félix? Joao Félix es sobrevalorado. ¿Por qué? Porque lo vendieron como que si era el sucesor de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, claro. Es lo que decía todo el mundo. No, un insulto para Cristiano Ronaldo. No eran ni las características de Cristiano Ronaldo ni nada parecido. Pero eso, lo están, pero eso lo están es la vendiendo gente rata así. De Twitter. Pero eso. La gente, pero lo venden así. No. Y además todo lo que costó Joao Félix. ¿Qué ha ganado Joao Félix? ¿Ya cuántos años tiene Joao Félix? ¿23, 24? No sé. A la fuente. No, no. ¿Tú crees que ya no es promesa, Joao Félix? No. Ya se pasó el tiempo. Yo creo que ya se le pasó. Como eterna promesa. Al paso que va. Al paso que va. Ojalá, es que no. Ojalá sí la rompa después. 24 años. Pero, ¿cuánto? Es jovencito, 24 años. Pero... sí, Odegar, sí está joven, está a tiempo, pero igualmente... Odegar, ¿cuántos años tiene? Puede tener un prime Joao Félix 26, 27. No, ojalá. Para mí está recontra tiempo. El man con está un... tiempo. Es que bueno, uno se espera lo que pasó con Messi. Correcto, con un técnico correcto yo creo que se puede... Está a tiempo, pero... Odegar tiene 25. Joao Félix, 24 años. Y Joao 24. 24 años. Pero ahora... Porque Joao Félix no se lo inflaba tanto como quizás se lo, no se lo inflaba Mbappé. ¿Ya? Y mira lo que es Mbappé. A los 24 años, ¿qué? 23 es que, años que tenga Mbappé. Es que uno se espera lo que pasó con Messi. Pues Messi viene es que, de pelado. Es que uno cuando te inflan, también. Tú tienes que dar la expectativa. Tú tienes que dar la talla. Por ejemplo, Alan, Mbappé dieron la talla y mira cuántos años tienen. Siguen siendo menores pero, a Joao Félix. Pero tú los estás comparando con la gente que va de aquí en adelante a estar... arriba. Pero es que a Joao Félix lo vendían así. No, para a Joao Félix me lo vendieron así. Para mí, bueno, pero compraste. Compré. Yo tengo otro nombre. Para mí, oye, lo vendían como un muy buen jugador y para mí puede llegar a ser un muy, muy buen jugador. Tengo otro nombre y me van a linchar. Muy bueno. ¿Cuál? El Dibu Martínez. Sobrevalorado para ti. ¡No! Un piti. Ya, a ver, sí, lo máximo con la selección, pero con el Arsenal... Oye, pasa un... A ver, si va a hablar de Argentina, aquí pasa un trapeador. No, 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 no es contra Argentina. No es contra Argentina, es una selección del mundo. Para que pase un trapeador. A ver, ¿Dibu Martínez sobrevalorado o no? Esa es la pregunta. ¿Dibu Martínez sobrevalorado o no? No, está sobrevalorado. No está sobrevalorado. Para mí... No es el mejor arquero del mundo para como mí tampoco. Lo ha ganado. No, tampoco. Ha sido decisivo. Esa es la vuelta. Aunque no estuvo mal que le hayan entregado el premio al mejor arquero del mundo cuando ganó el Mundial. Me parece bien entregado porque la verdad, un arquero que te dé la Copa del Mundo como se la dio el Dibu Argentina, porque realmente el héroe de la final, más allá de Messi, el romanticismo y todo, fue el Dibu Martínez. Es que si tú te vas a estadística, si te vas a estadística, le patearon tres veces y le hicieron tres goles. ¿A quién? Al Dibu. Claro, te tapó penales. No. Sí, pues le patearon tres veces los Mbappé y... Y... No, ah, en la final. Claro. Pues. Pero escúchame. Pero saquemos al Dibu del Mundial. Saquemos al Dibu del Mundial. Que ojo, no es cualquier cosa. Lógicamente es la Copa del Mundo, la competición más grande del fútbol. Ok, listo. Sí. Aparte, ha tenido su historial con el Arsenal. No ha sido malo, pero esperaba algo más. Y con el Aston Villa, bueno, vamos a ver cómo le va en adelante. Está yendo más o menos. A mí me parece que le está yendo bien. Ahora está mejorando más. Tuvo bastantes partidos cuando vaya invicto. Ahorita para mí, Dibu Martínez, hoy. No te estoy diciendo cuando terminó el Mundial y recién empezó este... Desde el Mundial para acá, el año pasado. De ahí para acá, ha mejorado tanto que para mí hoy el Dibu sí puede ser arquero de equipo grande. No te estoy diciendo quizás de un Real Madrid, no te estoy diciendo del Barcelona de España, porque tampoco está... ¿El Dibu mejor que Courtois? No, ahí sí no. No, pero es que pero a es nivel que de selección, yo, sí. En los debates yo veo de cómo hablan, sí. Listo, sí, se ganó la Copa del Mundo, súper bien, pero listo, hay otros arqueros que para mí a nivel de selección, yo es que nunca hoy, hoy en el mundo no veo arqueros que estén destacando. Mira, te voy a tirar un factor que pero yo cierro mi idea. Para mí el Dibu Martínez es un buen arquero de equipos, pero tiene esto de que es un arquero y es un jugador de selección. Y cuando le toca ponerse la Argentina, te resuelve siempre. El mejor arquero del Mundial, dale el mejor arquero del Mundial. Pero el mejor arquero del mundo no lo es porque para mí, semana tras semana, no lo demuestra. No. Y ese premio se lo dieron porque ganó el Mundial y ya estaba. Pero para mí no es el mejor arquero del mundo. Y mejor que Courtois no ha sido nunca. No, estoy totalmente de acuerdo. Entonces estoy totalmente de acuerdo. Para mí, la mejor tapada en la historia de un Mundial... Y está bien. A ver, la mejor exhibición. Oye, pero es que la mejor exhibición de un arquero en un mundial de fútbol, para mí es la del Dibu Martínez. Y si te digo algo. Ni siquiera ahí creo que así. Mira, y si te digo algo. En un mundial. Si es que al Dibu tú le dices, tú prefieres ser un excelente jugador que ha estado en cuatro equipos y eres medio reconocido, o el mundial que hiciste con Argentina y que te amen como te amen, va a escoger eso. Sí. Y él es un jugador de selección. Y ahí con el Aston Villa. A veces le va muy bien y de la nada... Hay jugadores de selección y jugadores de clubes. Dibu Martínez para mí es un arquero como para un equipo como Atlético Madrid. Hoy, ahorita, porque ha aumentado muchísimo el nivel en el Aston Villa. Ya no es lo mismo porque estaba muy mal en el Aston Villa. Pero hoy en el fútbol, ¿quién es el mejor arquero del mundo? Hoy. Duele la cabeza. Hoy el mejor arquero del mundo. ¡El huevo! Pensaron, no dejan pensar tranquilos. No,
Esa etapa, pero otra cosa. Hoy el mejor arquero del mundo. Vamos. Te podría decir, no sé, Courtois. Es que estaba lesionado. Antes tú estabas recontra decidido por uno. Es que está lesionado. Sí, pero por eso te diría. Por eso te digo, hoy sin en Courtois, el fútbol no hay un buen hoy arquero. Sí hay un debate. Sin Courtois hay debate. Hoy. Porque ya Neuer... Neuer ya no es... Ter Stegen... Ya o sea, no. Está lámpara la pregunta ahí. Sí, puedes ir por el City quizás. ¿Con quién? ¿Con Ederson? Antes de la lesión, Courtois. Es que hoy en día más que el mejor arquero del mundo es cuál es el más regular. Dejémosle ahí. ¿Cuál ha sido más regular? Alisson. No sé si había una diferencia ya muy bajó grande. El nivel. En su momento fue Courtois, pero ahora no veo una diferencia. Todos los equipos grandes para mí tienen arqueros en el mismo nivel, que hay fines de semana que tienen fines de semana de loco, así como mi compa cuando Burray, se fue. Burray, por ejemplo, Burray puede entrar en el top 5 del mundo. Se me fue el nombre del... Don Fútbol, Burray puede entrar en el top 5 de arqueros. Ya le estás metiendo mucho. Ya porque estuviste en el Monumental gritando los goles, no te fumas, ya estabas de marihuana, papito. El arquero, vamos, él. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre, el marroquí. Ah, ya, de Bono. Bono. Está con YouTube en la cabeza. Pero no se fue a Arabia. Ya Arabia, sí, bueno. Pero no, pero yo digo el mejor arquero no que existe, tiene nivel. Dicen por acá. El arquero que tiene nivel para ser el mejor del mundo. Para mí, bueno, el mundial que le vi a Bono fue Keylor, no, fue el Keylor Navas del 2022. Otro tiro. Les tengo jueguito. A ver, lanza. Para ver. Que se calmen después de lo que les he mandado. A ver. Les tengo jueguito. Y producción va a decidir quién va a ser el participante. ¿Cómo? ¿Hay video para hoy día? Sí, ya mismo. Ahí veo. Ya no se puede preguntar nada, ¿no? Ya, ok, vamos con el jueguito. Este juego se llama Adivina el jugador o equipo. Producción va a dar tres pistas y con esas tres pistas, como son conocedores de fútbol, van a adivinar el jugador o el equipo, ¿ok? Producción va a elegir quién juega porque va a ser uno por semana que juega. No vamos a jugar todos. Solo juega uno. Así que, cuatro. Atención, producción, ¿cuál va a ser la primera víctima? Yo aprendo. La primera. No, oye, si ¿sí ves? No, no me prestas atención. Mira, estás visualizando. Estoy escuchando. Mira, ¿sabes qué? Hagámoslo fácil. Vamos por la regla universal de lo caballeroso. No. Sí. Me parece. Muy bien. Este tipo es un caballero. A ver, producción, te explico. Elige, dijeron. Producción, por no prestarme atención, elígelo. Producción, ¿quién participa? A ver, vamos a elegir al que se hace el que más sabe de fútbol, el que sí, ay, que no. Ya lo vi. Vamos contigo. Con Doctor Fútbol. Doctor Fútbol. Ahí está por querer hacerme la casita. A ver, vamos. Ok, pero necesito contarte algo más. Préstame atención, no estés disociando. Ok, estoy bien. Tres pistas te va a dar producción para adivinar el jugador o el equipo. Jugador y equipo. Ajá. De ahí hay una cuarta, pero solo la puedes usar una vez esa cuarta, que es una llamada. Ok. Puedes llamar a algún periodista, a algún amigo, a tu papá, a tu hermano, a alguien que te ayude con las pistas que te ha dado producción. Okay. Pero si lo usas en la primera, ya no puedes en las demás. Solo una vez vas a hacer uso de ese recurso. Ay, un besito a nuestro querido Bocha allá en la capital. Ya. Ok, ¿estás claro? Sí. ¿Sí entendiste? Sí, ahorita sí. Ya, bueno. Producción. Estamos entonces. Todo es tuyo, los de aquí no pueden participar ninguno. No, solo tú. Espera. En el comodín. ¿La tienes claro o no la tienes claro? Sí, sí. ¡Oh! ¡Que no te hueves! No. ¡Que no te hueves y resuelvas! No pega el sol ahí, pero sí, está claro. Sí. Chut. Bueno, escúchame, estamos entonces. Escúchame. Pueden ser jugadores históricos, ¿no? Vamos a hablar. O sea, es el jugador que es el puño. Ya. Vale. Pero, producción. De hecho, nunca muere. En el comodín que pide ayuda, puede pedir ayuda a sus compañeros o la llamada, ¿no? Ok. ¿Tú qué? No sé, producción, ¿qué dices? Nos impusiste, pues ya. No, yo estoy preguntando. Juega vivo. Ok, listo. A ver, producción. Primera pista, vamos. Argentina. Ok. Listo. Ok. Vamos. ¿Están listos? ¿Segunda pista? Sí, segunda. Ya pídela tú. Escucha esta canción. Ya la tengo, ya. Sigue. Ya sabes, ¿quién si es? La tienes, lánzale. Para mí es Diego. Es Maradona. Era Diego. Era Diego López. El 10, amigo. No, Pikachu es el 10, amigo. Así me hubieran puesto a participar a mí, pues. Es como que si le están regalando el juego. Una canción de cabaret de este muchacho, iba a reconocer oye, de una. Oye, ya no es esos tiempos, ya no sé qué está en tendencia. Claro. Faltan. Vamos al siguiente. Ok, vamos. Pero él mismo. Siguiente. Ah, de nuevo, a ver, dale. A ver, pistas. Vamos. Primera.
Ajedrez. No, pero me cagó. Vamos a hablar de ajedrez. A ver, siguiente. Siguiente. La cara de Daniel. Siguiente. Yo creo que Daniel ya sabe. Ya. Que te cagaron. La tienes tú. Ajedrez. El ajedrez me está matando. Don Fútbol. Siguiente. Nada. No, pero es que la otra es la llamada. La siguiente es la llamada. Que no. ¿Qué vas a decirme? No, el ajedrez me cagó. ¿Quién juega ajedrez y usa antifaz? ¿Qué jugador juega ajedrez y usa antifaz? ¿Puedo llamar? Puedes llamar. Ok, vamos a llamar. No es que juegue ajedrez, por si acaso. Es algo que tiene que ver con el ajedrez. Ajá, no es que va a jugar ajedrez. Es una pista. Lo puedes relacionar con cualquier cosa. No le soplen. Estoy entre dos. ¿Vas a llamar? Ya, pero presenta a quién y todo. Sí, y Dybala, para ti, por ejemplo, ¿qué relación tuviese con el ajedrez? Es que para mí estoy entre Dybala y el antifaz me parece carnaval. ¿A quién vas a llamar? Y siento que, no sé, es un brasileño, no sé, pero el ajedrez me caga. ¿A quién vas a llamar? Arréjate, ñaño, arréjate. No, tiene la lunita. Estoy que le llamo. O sea... Si no cambia, llama a otra persona. ¿Quién estás llamando? A Bocha. Me mandó un mensaje. Está ocupado. ¡Salado! Está rindiendo. Ok. Está definiendo frente al arco. Ya fue. Dybala, por el antifaz. Solo por el antifaz. El Dybala mask. Vamos a ver. ¿Quién es eso? ¡Pardiol! ¡El croata! Solo por ajedrez, yo decía que era el tablero. Estaban clarísimas las pistas. Por el tablero, me imagino. ¿Qué? ¿Y era la canción del Manchester City? Una más. Y ahora que pensar, ¿qué jugador juega al ajedrez? Dale. A ver, vamos al fútbol. Tú puedes. Lonchi. Ah, perfecto. Ese es ecuatoriano. El video de María. Pues. No. Oye, pero no le soples. Sigue. No, Lonchi. Pineda. Ay, imagínate que estoy. Tabaco y brea. Pineda come Lonchi. La canción. Pineda come Lonchi. La canción. Sigue. Colombia. Colombia, Fideo. Ya. Un colombiano que come fideos y usa poncho. Eres el peor jugador. Duele la cabeza. Malísimo para la un colombiano eso, mucho rusense. Escúchenme, esos memes que ponen las imágenes y dicen adivina la frase. Y tú la pones de la peor espera, forma. Sí. Si huele. Espera, no sé. ¿Qué es un colombiano? ¿Cuál es la canción? Es una si canción colombiana. Es una Colombia. Si el lonchi. El lonchi y el... Y el ponchito, un jugador de Muchurruna. Piensa. Yo voy a anotarlo para piensa. Un jugador de Muchurruna, no sé. Pero no tiene que ser que coma lonchi. No sé. Si no sabes, es que la revelación. Es que, llama. En el lonchi está la respuesta. Sí, ya la tienes. En el lonchi está la respuesta. Qué malo que soy para estos juegos. No vas a llamar. Le puedo dar una pizza. Llámalo a Carlos Javier el huevo. No tengo el número de Carlos Javier. Yo lo llamo. Cruza, llámale a Carlos Javier. A ver, tienes una canción colombiana. Es un colombiano del Muchurruna que tiene un apodo en base o nombre en base a Lonchis. ¿Qué come Lonchis? Ya, pues el tiempo, hasta quiero. Ahí está llamando. Estamos llamando a Charlie, a Carlos Javier Argüello. Vamos a ver, le voy a decir que te tiene que ayudar. Ahora, si le caes mal, ya no es culpa. Ya, listo. Yo lo tengo anotado aquí, quien creo que es, y se los muestro, sí. Hola. Charlie, querido, estás en vivo en el programa Humito 90 y necesitamos que ayudes a Don Fútbol porque no puede adivinar algo tan fácil en un concurso. ¿De qué? A ver, escúchame, le dan las pistas. Es imposible, hermano. Las pistas son, hay un lonchis. Un lonchis. De ahí sale la canción Si huele a caña, o sea, Colombia. Ya. Y hay un ponchito, ¿quién es? Un colombiano de Muchurruna. Vamos, sí, Charlie. No me hagas quedar mal, Charlie. Sí, yo también pienso igual. A ver, repíteme. Un ponchito, ¿la tienes clara? Un ponchito, Colombia y un lonchis. El lonchis te da lo final. Los fideos lonchis. Ok. Un fideo. Oh, puede ser un sopa.
El sopita. Es que el lonchis no lo saco. El lonchis, sí, no me cuadra el lonchis. Colombiano, colombiano. El único colombiano es Tapiero. Exacto. Pero que por el pelo. Por el pelo parece así. Exacto. Eres lo máximo, Charlie. Eres lo máximo. No, te amamos, Charlie. Te amamos. Está mal. Y que me gané. Poco gracias, gracias, Charlie. Gracias. Gracias, Charlie. Te amamos. Pero, ¿cómo vas a poner un lonchis para la cabeza? Pero cabeza por el pelo. Majito se el cabello, pues. Mira que Daniel había adivinado. Que están consumiendo la producción. Compartan un poquito. Bueno, durísima. Pero te lanzamos una. Escúchame, este de aquí no es un jugador, es un equipo. Si esta no la adivinas, me haces el favorito de retiro. Gracias. Okay, me cambiaste. Me están votando. Bueno, tú sabes el recorrido que tiene esa señorita de la producción. Oye. Respeta a la producción. Seguimos hablando de deporte. Trayectoria profesional. Voy a halagar la carrera de tigre. Voy a halagar la carrera de mi compañero. Pero esa es trayectoria profesional, ¿de qué estás hablando? Sí, pues en. Ok, siguiente. Dime. Es un club. Sí, yo sé. Dinero. Plata tienen todos, pues. Esta plata, claro, plata tienen todos, pues. A ver, en Mónaco pago un montón por. Muy bien. No puedo, me da coraje. El United. Para mí es el United. El United. Falcao. Okay, vamos a revelar eso. Pagó cinco, mucha plata. Cuatro, el Mónaco. Te dije que era el Mónaco, hijo de. ¿Por qué me hiciste lugar? Te dije que era el Mónaco. ¿Pero qué te dije yo? Y la otra viene. Te vi la cara, pero tú también me hiciste igual. Lo estabas diciendo, la canción de Bad Bunny. No pensé que sería tan rápido. No escucho mucho Bad Bunny. No escucho mucho Bad Bunny. No sé el nombre de las canciones. ¿Cuál es la vuelta también? Que ellos tienen apuntador. Pero no nos dijeron nada. Estamos diciendo. Estoy hablando por aquí. Cuando hablo por aquí, no les hablo en el. No aquí, la y yo dije en Mónaco. Yo y como la vi a esta que hizo así y tú. No. Y ella, Alicia. Mira, tienes que aprender a tenerte fe en la vida. Dios mío, no puede. El de fe en años. Sí. ¿Cuántos puntos sacaste? No, no. Dame uno. Uno. Gracias. Un punto. Oye, a ver, primero, no sabía que esa canción se llamaba Mónaco. Te lo juro. Oye. No, yo no sé nombres de canciones. Sí sé Bad Bunny, pero no sé nombres de canciones. Menos te cuento que me acabo, acabo de caer en cuenta que se llama Mónaco la canción. Si tú no, tampoco sabías. Si tú no decías eso, no me daba cuenta que esa era la pista. Oye, estos muchachos, te lo juro que van a un desierto, soplan y no levantan ni el polvo. Qué huevada, qué bestia. La próxima juegas tú. No, tranquilo. Yo me pongo nervioso en estas cosas. La pues, ¿tienes los videos que mandamos? Sí, sí, espera. Pero antes déjame, por favor, ¿será que podemos saludar a la gente que estuvo comentando? Saluda. Ya que mencionamos porque a la que putea. Apu puso una pregunta en el programa anterior, ¿se acuerdan? Entonces la gente ya estuvo comentando que decía, ¿qué prefieres? ¿El triplete o la Copa del Mundo? Y lógicamente la gente bien dijo la Copa del Mundo, Don Fútbol. Mientras que estos otros chicos dijeron. Tú dijiste la Copa del Yo Mundo. Yo dije sí, Copa del Mundo. Sí, los dos dijeron Copa del Mundo. No me acuerdo, esa huevada fue hace una semana. Y tienes problemas. No, pero yo sí me acuerdo. Ay, que dije el triplete. Es que se, dije no se agarrar Mundial de Clubes, Libertadores y Recopa. Yo dije que yo voy es que, por eso. ¿Por qué? ¿Por qué irías por eso? Y además, por eso hoy vinimos con. A ver, viniste con club. Sí, yo fui la única que cumplió, que viene yo con también, la selección. ¿Qué crees que es el Barça? Ay, es verdad. Perdón, disculpa. Pero bueno. Es verdad, está bien. Eso es, a ver, yo pero sí ¿por qué dije, tú escoges la tripleta? Es que, loco, yo eso es muy sentimental. A ver, primero que nada, la decisión es muy mínima. Es del 0.0 que me hizo decidir por eso. Porque las dos son cosas que haría del carajo. Ya, déjame leer qué dijo la gente. Acá tenemos a Mise. Me frenó, pero así hasta el asma. No, oye, déjame saludar a la gente. Saludemos a la gente. Mister Gallardo 1322 pone, a mí dame el triplete con el ídolo. Te mandamos un besito. Muy bien. Que sí. Marcelo Junior 28, campeón de triplete con Barcelona SC. Ese es el sueño de todos. Puro barcelonista tenemos. En ese momento se acaba Ecuador. Bueno, feriado. Un liguista te va a decir que quiere la Libertadores, pues ya la tiene. Pero el Mundial de Clubes le faltó. Pero, con el United se quedaron, no pudieron. Ahí va la pregunta. ¿Preferiría ser Juan Román Riquelme o Diego Armando Maradona? Diego Armando Maradona. Porque Riquelme ganó Libertadores, campeón del mundo, ganó todo con Boca. Ya, es que es sentimental, Maradona. Eso es lo que yo te quiero decir, que para mí antes de que alguien me enseñe que era enamorarme de la selección y todo eso, que luego el partido... Tú tienes un equipo. Yo tenía mi equipo, primero me gustaba mi equipo, yo quiero eso, la felicidad de mi equipo.
Y mi equipo no tiene un Mundial de Clubes, ni una Libertadores, ni una Recopa. Es tu orgullo como hincha que no lo va a tener. Yo quiero hacer feliz otro. A la gente que me hizo escoger el deporte, porque primero me enamoré del equipo, no estén jodiendo. estoy embalado. Lo mismo me pasa cuando con la man que me gusta. Estoy hablando y algo interrumpe. La vida no me deja ser sentimental. Por eso es que luego crean ese perfil falso de uno. Ya le cortaron notas. Pero yo el triplete, por muy poquito. Ya, yo la Copa del Mundo porque, chicos, ¿no se han dado cuenta la emoción que nos da lo que pasa con cada país cuando juega su selección? ¿Se imaginan la locura? Argentina, vimos millones de personas en las calles, una locura completa. ¿No quisieran vivir eso en Ecuador? Sí, está bien, pero... Pero lo mismo pasaría si Barcelona lo gana. O sea, yo te digo, a mí me mueve la Libertadores, sueño con la Libertadores, etcétera, etcétera. Pero si yo me pongo a pensar, a ver, ¿qué jugador ganó todo con clubes y un jugador que ganó con la selección y cómo fue querido y cómo ha sido a lo largo de la historia valorado? Yo creo que me gustaría que me valoren como Diego Armando Maradona, que más como cualquier jugador que ganó... Chuta, mija. Porque estamos hablando en como jugador. Como jugador. Como jugador. Sí. Como jugador. No, a ver, yo entiendo tu punto de vista y está bien. Es que para mí no es... Ese es mi argumento. Yo entiendo tu argumento. Claro, ¿quién quiero ser? Es que no hay respuesta mala. Ya es no, es preferencia. A ti te gustan las blancas, te gustan las morochas, a ti te gustan los... Sí. ¿Qué pasa? No sé, pues, tu tipo. Este es Mbappé. Este le dicen Mbappé. Ahí dicen no, Ronda. No. Ya entendí. No, ya no. No. Salgamos ahí. Ahí no es. De ese chiste, vengámonos acá. Oye. Recién vamos dos programas. Muy temprano para que no funen, ¿no? Eso puede ser peor que andar. Oye. Perdón, este, chicos, estaba disociando. ¿Vieron el estaba disociando. ¿Vieron lo que pasó en Brasil? ¿Qué? De un tipo que le hicieron una falta. El compañero lo tira dentro de la cancha, luego lo sacan de la cancha. Sí. ¿Lo viste? Para quemarte, ahí está. Mira, lo mete, vamos, loco. Juega. Se va. Vamos, ahora, sácalo, loco. Es un genio. Ahora, sí. El tipo que lo metió a la cancha es un genio, pero el que lo saca a la cancha es más genio todavía. Lo vuelven a meter. Bien. No, oye, esto es lo que me encanta del fútbol sudamericano, loco. Esto es lo que nos da el fútbol sudamericano. Loco, cine, excelente. Cine total. Si es el arquero de mi equipo, yo titular indiscutible, bien. Mi capitán. Ya, mi amor. Y ahí lo vuelvo a sacar. Imagínate estar en Europa y perderte estas cosas. Ahí todo el mundo es correcto. Oye, pero es que tienes que ser descarado para hacer esa nota, pues, loco. Pero hermano, a ver, ¿quién es el descarado? A lo Don Fútbol cuando lo sacamos ahorita del estudio. Algo así. Pero ¿quién es el descarado? El arquero. El que lo mete, pues, loco. ¡Oye! Seguimos hablando de fútbol. ¡Qué rico! ¡Ey! ¡Ey, no! No, ¿cómo que qué rico, loco? No. Lo dijiste de alma, po. No, pero... Sí. Se sonrojó. No te oyó. Se puso con Chevino. Programa inclusivo de Marga. Se puso con Chevino. Claro. Gracias, muchachos, por no hacerme inclusive. Muy bien. Ya, pero hasta el la juega. Ahora que lo mete. No es el primer inclusivo de Marga 90. ¡Oye! ¡Epa! Ya. Me salgo ahí. Sácale el chiste y vuelve de nuevo. Pero bueno, ya, como quieran. Pero bien jugado. Oye, la otra, ¿quién es el del Real Madrid? Ya, este está que pide el Real Madrid desde que empezamos el programa. ¿Quién es el Real Madrid? Tiene la camiseta del Barça, pues, loco. A ver, centro, Modric. Nárralo. Último minuto. ¿El que centra quién es? Carvajal. No sé, tiene la pelota. Sí, tiene la pelota, Carvajal. Mete centro, pita el árbitro, se acabó. No hay nada que hacer. ¿Dónde está el robo? Entró la pelota, sí, es verdad. La ley dice de que solo puedes pitar un gol o un penal. Loco. ¡A caramba! El tipo... Tú tienes toda la razón. El error del árbitro no es ese. El error del árbitro es que incluso en la narración del partido dicen que el árbitro había dicho se juega el córner y se acaba, no hay segunda jugada. Porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que la cumplió. La cosa es que si ya había dicho eso, que incluso en la narración se dijo, ¿por qué esperó a que Carvajal centre? Y el gol no tiene que valer porque se acabó el partido antes y ya está. Okay. Pero el tipo se pudo haber simplificado. Es que ese es el problema de la gente. Se complicó solo. Uno mismo se complica. Ya dijiste que ibas a terminar el partido. Acábalo cuando era. ¿Por qué tuviste que esperar a que se entre? Y lo peor es que hay una imagen que el man va a pitar cuando sale la pelota del área y baja. Y luego cuando Carvajal se entra, ahí pita. Entonces tú solito... Y claro que te duele que las cosas hayan terminado de esta manera. Provocaste esta huevada. Exacto. Claro, es que tienes razón. Es la misma huevada, de verdad. O sea, tu punto de vista más es porque él se complica al decir... Pero a ver, tú dices no daba el córner,
No, él ya dijo, se juega el córner y se acaba. O sea que si exacto. No traba el cabezazo, cuando el rebote, él tenía que terminar. Acababa. Él esperó que la pelota salga del área. Hay una imagen. Ahí iba a pitar cuando ya salió, como había prometido que iba a hacer, bajó el silbato. Bajó el silbato. Pero baja la mano. Y ahí silbato. Cuando se entró Carvajal 3 segundos después, ahí pita. Tú mismo provocaste esta huevada. A ver, sí. Mira, ahí ya, tiene, después... mira la mano del árbitro. Aquí. Ahí lo va a poner. Ahí lo va a pitar, bajó. No, pitó. Ahí pita. Ahí pita. No, ahí pita. No, no. Es verdad. No, se complica el sol. Ojo de águila. Se complica el sol. Ojo de águila. No hubiese, perdido, pero supongo que después de eso se le fueron en banda todos los del Real Madrid. Y ojo, que haya pasado antes, en contra del Madrid o lo que sea, no quiere decir que deje de ser una polémica, porque exacto. La gente compara. Ah, pero si ya te hicieron eso, es que eso no tiene nada que ver, no porque antes hacían, ahora se tiene que seguir haciendo. Y no importa el club. O sea, pero es que duele, ¿no? Porque siempre claro. Lo hace el Madrid, ahora se lo hicieron en contra, duele. No, es que es como cuando... ¿Qué equipo eres? Del Barça. Casi fanático. Se le nota, se le pero nota. Pero se chilló, mira. Sí, otra vez, hermano. Hoy ha pasado más rojo que lo de su color. Es la camiseta. Está en la camiseta, la plaga que es la camiseta, la plaga que es la camiseta. Aguanta que te ok. Presta mi celular, mucha información confidencial ahí. Presta. Oye, nada que ¿sabes cómo está mi mente? Tratando, estoy como que chicos, intento estar a alerta. A Nati y a Daniel le pasamos unos cariñitos que les mandan los fans, por favor, para leer. Ok, gracias. Okay. Yo no puedo leer eso. Tienen que leer. Yo acabo de leer el primero. Sí, a ver. Estoy muy alerta porque siento que primer? No voy a coger a ver, ninguna indirecta. A ver, el primero del mío es... Oye, presten atención, caramba. Allá. El primero, a mí me gusta porque es un halago. Esto sí es un cariñito. Me puso fecha de publicación para estar pendiente. Yo sigo mucho a Daniel Reynoso. ¡Ay! ¡Tatúenselo! Creo que abajo... ¿Pero qué? ¿Es mujer o es hombre? No se ve muy bien. Dice, ¿por qué le interesa a Pussy es hombre? ¿Qué pasa? No sé, pues es que... ¡Epa! Es que mi amigo aquí lo sigue mucho. ¡Oye! Escucha. Ahí acá abajo viene Robert Villarreal 22, guión bajo. Dice, ¡qué asco estos HP! No saben nada de... Oye, qué odio. Qué represión en ese... Oye, en ese sótano. Dice, son hinchas de un equipo y nada más. Por más que tengan micro, fama y dinero. Oye, nos metieron fama y dinero. Ya quisiera yo... Tenemos el micro. La fama, hace falta la fama y el dinero más escaso. No hay plata, no. No deja, dijo que ni se lo deja Chito Vera primera fila. No termina el mensaje todavía. Sigue. No termina el mensaje. Oye, ser cachudo cuesta. Sí, huevo. Sí, hay que desahogarse. Reprimir. Corten. Se está desahogando, sí. No dejan de ser personas sin conocimiento de fútbol. Están en decadencia, están marcando. Están en decadencia. Mira, están en decadencia. Están en decadencia. Dijo el bolillo, pero, estamos ñaño, aprendiendo. No, ya, dejando la joda, ñaño. Lee el nombre del programa y mira la dinámica. Sí. Y ahí ya no entiendes. Es que las verdad, peras no y las manzanas sí. Se me quedaron en caleta. Yo no entiendo cómo. Si tú cómo... quieres un análisis de un mito 90, tú eres el que tiene un problema. Exacto. ¿Cómo vas a analizar un mito 90 así como lo estás analizando? O sea, no entendiste ni un poquito el nombre. O sea. Claro, y esa era la promo. Y lo peor que era la promo. Ah, eso fue la promo. O sea, de lo del piloto, de lo que sacamos. Oye, ñaño. Oye, y espérate que el chat en vivo, mientras estamos hablando y todo, hasta que nosotros vas a ver la lluvia de comentarios. ¿Tú vacilaste el chat? No, yo andaba de vacilar. Bueno, ¿qué tienes tú? Dice, Víctor Loor González, el primer programa que va a quebrar en Marca 90. Oh, oye, no seas así mala oye, no, fe. No, tampoco es el primero. No, es el primero. Tampoco sería el primero. A ver, Chil Julián dice, entre los cuatro no suman ni media neurona. A ver, mijito, tengo un doctor, tengo un licenciado, tengo un ingeniero en marketing. Todos profesionales, por si acaso. Sí, todos. Sí. Y aunque no parezca, soy periodista. Que no parezca. Oye, a ver, otro. Usted sigue. Cae, si usted es bailarina. Y la mejor del país. Y la mejor de este país, mijito. A mucha honra. No, Vito, no. Pásale la taza. Esa es histórica. A ver, por acá, Ronald dice, licuas a todos y no completas su... Ese hijo de puta. Ya cuando escuché ese man, yo lo abrazo, te lo juro. Lo licuas a todos y no sacas una neurona. Y me dices a mí, Mbappé. No. Oye. Esa gente. Ya el último. El último programa más cancelable de Marca 90. Bardock dice, parece que les pagan por hablar huepa.
Está mal, pero no tan mal. O sea, no sé. Te baja la Gaber, pero sí, tienes un punto. Sí, tienes un punto. A ver, estás mal, pero no tan mal, literal. En el pago. Es la vida. En defensa del hombre. Es la vida que me tocó, mija. ¿Qué te puedo decir? La vida que elegí. Tú sí elegiste. Yo me dejo llevar por la corriente. A mí un día me dijeron, ñaño, ven, haz esta nota. Me fue bien y vamos. ¿Qué te puedo hacer? A ver, tenía unos mensajes, no sé si producción me deja leer este de acá. De los chongueros. Ya. Para la gente que no sepa, los fans de Nati son, porque son los chongueros. Mis chongueros. Ajá. No, pero no es de mis chongueros. Pero es de los crazy. ¿Cómo se llamarían los fans de Humito 90? Humilover. ¿Cómo se pondrían ustedes humináticos? No. Ya está más allá que acá. Ya, mientras tanto, uno de los fans de Humito 90 nos comentaba por acá al debate que tú dijiste. Bueno. Que puso, firmo el triplete con mi club, Libertadores, Recopa y Mundial de Clubes. Que el Mundial me lo dé Kendry Páez. Oye. Con su club. Déjame soñar. No, él dice que el mundial. Kendry Páez nos dará el Mundial, pero él pide... Que él sale campeón con su equipo y Kendry le da Oye, Kendry Páez, ¿viste los tatuajes de Kendry Páez? Se los sacó. ¿Sabes qué? Yo te quería salvar. Sí, la pena. Pero ya no ya, hay eres Jeffrey Epstein. Menor. Oye, cállate. No, ya, cuéntame qué tatuajes. Hoy vinimos más imprudentes de lo normal. Se tatuó todo el brazo. Piquetero. Acá, es que sí me gusta. ¿Tienen tatuajes? ¿Ustedes tienen tatuajes? Tengo 11 yo. ¿11 tatuajes? Pero no se me ven. ¿Qué cuerno? ¿Borrador, mijito? Esa es la Ya te dio la plata. ¿Qué no se te ve? ¿Qué no se te ve? Los tatuajes. Ah. Por lo menos no tendrás el placer. ¡Ey! Don Fútbol, ¿tú tienes tatuajes? No, ninguna. Es que los médicos no se hacen tatuajes. Después me va a tatuar. Es old school. Mira tú. Hay que hacer dono sangre. Sí, tengo. ¿Cuántos? Uno. ¿Dónde? Empezaste. Pero muéstrame el tatuaje. Es una amiga. Ahí va. ¿Qué dice ahí? Vini Bitch. ¿Qué? Benny Vidi Vici. ¿Qué significa? La gente que se tatúa hueva, ¿no? ¿Qué es? Este, vine, vi, vencí. ¡Vaya! Mi perro. Yo tengo uno. Mi perro, más fuerte que el Chito. Vino. Parezco delincuente. Espérate. A ver, oye. Tranquila. Oye, no, es todavía horario todo no, público. No, ¡oye! No. Oye, ¿qué? No se ve nada. Oye, te veo un militar. No se vio nada. Te veo un militar y te... Uf. Yo desde acá vi más el grano en la nuca que... Vamos. Ya lo vi. Se supone que es un avión viajando porque amo viajar, pero me dicen que parece una hormiga, así que me lo voy a cambiar. Ya, mi amor, ya. ¿Qué te vas a hacer ahí? Ya quedó. ¿Se tatuarían el equipo de fútbol al que amas? No. Sí. No. No, yo no. Después te pasa lo de Yo Roja, amigo. Yo tengo algo en referencia. Tú no vas a jugar nunca en Emelec. Déjame soñar. Bájate de esa nube de humo. O sea, de imagínate. De pero el humito. Ni a bonita pero, banana va a llegar. Claro, no te compares con Yo Roja. Sí, pues, o sea. Claro. Está acá, yo, pues, yo tengo algo en referencia al equipo que tenía. A ver. En mi infancia. ¿Cómo que a ver? A ver. Leo. No, pues, es que te escucho. No, pues no, es algo ahí. Espérate. Que lo vele. Que lo muestre. Ya hay mucho sobre la mesa. ¿Te tatuarías a tu ídolo? No, he considerado. Mi ídolo es una persona que puede cagarla moralmente muy heavy, loco. Imagínate que tu ídolo de la noche a la mañana te sale con algo... Crazy. Turbio. Tipo, no sé cómo abordar el tema de una manera. Daniel, es así. Bueno, algo. Sí, algo más o menos. Ya, y tú tienes tatuado de por vida. A Daniel. No, pues. A cualquiera. No, es un ejemplo. Escucha, que un es ejemplo. El programa. Ah, perdón. Este, ya. Loquito, me tatúo encima de nuevo. ¿Te tatúas encima de nuevo? De nuevo. Pero fui feliz cuando lo tuve, cuando era un ídolo, ícono a seguir. ¿Fuiste feliz cuando te lo tenías puesto? Mientras lo tenía puesto, sí. Ya, mejor. Uy, no, saben que traigan el arroz y la carne. Iba hablándole en serio. No se puede. Traigan el arroz y la carne. Uy, hermanas, yo creo que me va a dar sobredosis de homosexualidad. Y se miran, es lo peor. No, a Messi sí. Si gana la Copa América, Messi te la... Ya la ganó. No, pues la que viene. ¿Qué pasa? Si la vuelve a ganar Argentina, te tatuarías a Messi.
No, yo estoy esperando el día que Messi gane, que voy a hacer la operación Messi temporada 2, lo conozco a Messi y voy a hacer que me tatúe la pantorrilla. Y a ahí, o sea, me autografíe y me tatúe encima. Que el 10 se agacha a autografiarte. Quieres hasta la hueva, no. Sin músculo. No, pues ñaño, yo llevo la escalera. Le va a alzar la pierna. Te va a tatuar la tibia y el peroné, porque qué pantorrilla. Dice que le va a alzar la pierna a Messi. No puede ser tan irrespetuoso. Que te, aquí el brazo, alguna vuelta. Ñaño, pero déjame, pues, mi pierna. Y Messi, es mi decisión. Y Messi me va a tatuar. No, el guardaespaldas te va a alzar la pierna, te mata. Amigo. ¿Quién? El guardaespaldas de Messi. El guardaespaldas. Claro, te alza la pierna. Oye, hablando de Messi, hay otro video, ¿cierto? Del pasado fin de semana, de la pulga. Del gol de estilo Daniel Reynoso, ¿no viste? ¿Cuál? El que la para de pecho. No me has visto en el recreo. ¡Cálmate! lo tenemos, lo tenemos. ¿En qué? Oye, mira, ese papá es un zángano. Oye, yo me lo imaginé a Don Fútbol diciendo, dale otra vez, no dame más la que pelota, Messi. La pelota. No pasa nada. Le pega a la hija, dame la pelota. Te dio Messi. Repite el tiro libre, quiero ver algo. Ahí va. Le da, pa. No, yo te voy a decir algo. ¿Qué? Parece que no le da de lleno. Si le da de lleno, la mata. No le da de lleno. Es que no le da de lleno. No, sí. Sí, pues estaría ahí. Glasgow 7 de 15 tendría. A ver, cabe recalcar pero que ninguno aquí es padre de familia, ¿no? Pero a ver, tengo un sobrino que pero es, si yo tuviera un hijo y le cae un balonazo a Cristiano Ronaldo, no sé si me molesta. O sea, yo me pelearía. Yo lo que quiero decir es que para mí no hay veracidad de que la pelota golpea. A la niña. Puede haber sido que impactó y asustó. Escúchame, ese balonazo te cae. La niña no está consciente. Te juro por mi mamá. Eso pegó cerca, la hizo asustar. Si no hubiese pegado a la niña, estuviera recontra llorando la niña. Si es que el padre de la chica ahí presente, que se ve padre del año, me quiere refutar la info y decirme, no, el balón le pegó de lleno. Claro. Yo le digo, bueno, está bien, porque esto estuvo ahí. Pero para mí no le pegó y solo se asustó la niña. Bueno, y sí, con la fuerza. O quizás el rebote sí le ha de haber tocado, pero en el rebote. Pegó en la pared y en el rebote lo tocó. Pero es el papá del año, ¿ah? Pero bacán. Sí, la que te pegó Messi. ¿Sabes lo que tú vas a preguntar? ¿Cómo que te vas a enojar? A mi hija le pegó un balonazo Messi. Orgullo, imagínate, con todos los pibes en la parrillada ahí haciendo. No, a mi hija le tocaba. ¿Quién era tu máximo ídolo? Neymar. ¿Te lo tatuarías? Messi, si Neymar, si tú encuentras algún día a tu futura esposa con Neymar, ¿cuál es tu reacción? Se me lo topo Neymar. No, si encuentras a tu futura esposa, Con Neymar. Se están fumando algo. O sea, le doy la mano a Neymar. Ay, ¿de verdad? Le das la mano. ¡Cachudo contento! No, pues, o sea, si mi pelada me ve las huevas, yo me la saco. Pues, ¿te enojarías con Neymar? Con... Porque no te eligió a ti, él eligió a tu mujer. Esa mala mujer. Ah, Neymar te abrió los ojos. Claro. Ah, yo creo que la bota es ella. La bota es ella. Claro. Él no habrá liberado a una mala mujer. Ah, bueno. Gracias a él, o sea, un héroe. Claro. Grande. O sea, todos los hombres que se meten con una mujer son héroes para otro hombre, realmente. Ya. Está bien, muy bien. Daniel sabe de eso, Daniel. Vuelve. Después de esa hueva. ¿Cómo hago para de escuchar algo que acabo de escuchar? Dale. No puedo creer. Teníamos un video más. Tenemos un videito más, ¿cierto? Y vámonos al fútbol femenino. Porque hubo un enfrentamiento también. A ver, tradúceme, Daniela, esa nota. Para mí Colombia, perfecto, ¿ah? ¿Eh? Ah, sí. Sí. Oye, bien, pero parás. Estados Unidos sí. Sí, ¿ah? Se quiso cuadrar. Estados Unidos sí. Te voy a decir ahora, algo. Ahora, la gente... Mira, en la primera, repite. ¿Qué estamos analizando? Ahí la tipa le dice backup. Si a mí... Un futbolista o una futbolista me dice eso con ese tono, ya estás ganando el partido, ya estás aquí adentro en la cabeza. Por suerte hay imagen. Ya. Esto, aquí adentro en la cabeza, ya vas ganando el partido, hermano. A las gringas le falta calle, eso sí. Y se toparon con la sazón batería de reggaetón de las colombianas, ¿ya? Claro. Pues, ¿cuánto fue el partido? Sí. No tengo idea, creo que ganó Estados Unidos 3-0. Nunca te has encontrado con algo así. Ahora, en el high school, en la escuela, no se te planta una niña así. Las colombianas fueron... Bullying. Pasan otras cosas, pero que se te plante alguien así, no. Las colombianas fueron revelación en el Mundial femenino hace poco. Entonces ya vienen bien paradas. Caicedo. Claro, entonces vienen bien paradas. Linda Caicedo. Y ya, di lo que pusiste en el grupo. Di lo que pusiste en el grupo de la selección gringa. Que se cree en Brasil, dijiste. Ah, que actúan también como que si fuese Brasil. Lo último, brother. Claro, pero tienen 4 mundiales. Sí, está bien, pero no puedes portarte así de arrogante.
O sea, para ti Estados Unidos hizo mal, las gringas hicieron mal al encarar así a las colombianas. No, al reaccionar. O sea, y se buscaron las dos. Sí, para mí es una pelea. Está bien. Las dos selecciones. Está bien, es fútbol. Ya es boquilleo, responde relajado. Ahora, la gente decía, ay, criticando, son mujeres listos. Sí, las mujeres son un poquito más educadas, tienen un poquito más de aguante. Y ya salieron de sus casillas y salen a su estilo también. Está mal en los dos casos. Aquí no estamos diciendo que aquí sí, mujeres. Aquí hay igualdad. Aquí en esta mesa todos son iguales. No, yo estoy comentando. Si no quise que tú juegues y no me dejaron que tú juegues. Porque todos somos iguales. Yo estoy comentando a las reacciones en redes sociales. Porque lógicamente también estaban hablando sobre ese tema. Entonces digo, listo. Sí, ¿qué no leíste? No. No lees comentarios ni tú. Yo también solo vi el video. Chicos, hablando de mujeres, tenemos un throwback para que Daniel recuerde cuando trabajó solo con mujeres. A ver, veo. ¡Apa! ¡Oh! ¡El capitán! ¡El ídolo del barrio! ¡Genio, Mastodonte! ¡Barrilete con! ¡No! ¡Míralo, el Undertaker! ¡Es una amiga! ¡Cuando el Undertaker entraba en conducción! ¡Mira! ¡Sí! ¡Pasión de Gavilanes, mujernado! ¡Daniel conducción! ¡Había caballo, había moto! ¿Quién come ahí? ¡Ay, mira ahí! ¡Ay, papá! Pues están bonitas las cuatro chicas. No. Ahora entiendo. Bonitas esas cuatro chicas. Tú eras el famoso colágeno. ¡Ay! Oye, pero mira cómo se abría la camisa. ¡Ay, tuerqueando! ¡Estaba que hacía tuerque! Las candelas son. Un man respetuoso, ¡tierra, canela! Un man de casa, bien. Oye, para hacer colágeno lo tenía que consumir. Oye, eso le quiero decir a la gente que cuando yo subí la foto, loco, que volví a marcar 90, decía, ahora acepta a cualquiera, ñaño. Hace 2 años y medio, cuando aquí este estudio era un sofá donde la gente ruqueaba, yo camellaba aquí. Es verdad. Cuando tú estabas en tu cuarto dándole la mano, yo ya camellaba en Marca 90. Yo estuve aquí cuando estaba yo un suscriptor. Soldado de Daniel. O sea, ¿quieres decir que desde hace tiempo aceptamos a cualquiera? Esta es mi casa. Bueno, no es de ahora, sino de siempre. Te quiero putear, pero tienes un punto. O sea, no es de ahora, sino de siempre. Ya sí. Eso, y sí, no se dañó ahorita, hace rato, ya se cagó esta huevada. Producción, tengo tiempo para una pregunta para la gente y para mis compañeros de trabajo. Estábamos hablando de las selecciones en la Copa América que se viene. Selección que gana y selección que va a dar la sorpresa. O decepción. Láncenla y a la gente que comente para hablarlo en el siguiente programa. O sea, tú dices campeón de la sorpresa. De la Copa América. Está duro. Falta. No, oye, ya está la vuelta de la esquina, pues, hermano. Tres mesecitos. Tres mesecitos en nada. Láncenlo porque tengan tiempo para que marquen. Candidato a campeón y no sé si decepción o revelación. ¿Qué lanzamos? Sorpresa. No, revelación. Yo quiero entre Brasil y Argentina. El campeón. Uno. De Brasil. Aprende a elegir a uno. Brasil, sorpresa. Te quisiera decir Ecuador, pero quiero amanecer soñando. A ver, sorpresa. Sorpresa Paraguay. Y decepción. Paraguay. Y decepción. Ay. Va a decir Ecuador, va a decir Argentina. Cállate. No, es que no voy a decir Ecuador, no. Brasil. Déjame el mío. Piensa. Yo doy el mío. Campeón. Gana Brasil, sorpresa Venezuela, que viene ya sorprendiendo. Y decepción. Ah, bueno. Y decepción. Es un momento, ¿no? ¿Qué vas a decir, Ecuador? Espérate un ratito. Cuidado. No, jamás Ecuador, mijito. Mira. No, mira. Yo te voy a decir algo. Campeón, Ecuador. Ya. Sorpresa Venezuela y la decepción va a ser... me voy a arriesgar Colombia. Colombia va a ser una decepción. Para ti, Colombia, ¿qué es decepcionar? No, pues... Colombia, a ver, ¿cómo que no? Para ti, Colombia debe llegar a una semifinal. No, sí, obvio. O sea, no, pero para fases. Mí, para mí, decepción... Fases, que se quede en fase. Mira, para mí va a ser así. Que se quede en fase. Campeón, eso es decepción Colombia. Yo voy a poner al campeón... Es que si no es Brasil, para mí es Ecuador. Voy a poner al campeón a Ecuador. De sorpresa voy a poner a... Venezuela. Que me parece que es un momento. Venezuela... Y excepción a Uruguay. Acabas de decir que te parece que es un momento lo de Venezuela. Para mí, o sea, decepción digo Colombia y ya te digo fase, ¿no? Es que para mí Uruguay es una decepción si no queda campeón. Porque si ellos no tienen el hype, pero uff. Uruguay, para campeón. Mí Uruguay debe ser un semifinalista. Sí. Claro. Cuarto para atrás es decepción. Si o sea, para ti Colombia no. Colombia, fases no es decepción. Si se queda en fases, para mí solamente los colombianos pueden estar decepcionados.
Nadie espera mucho de Colombia. ¿Qué esperan de Ecuador? Porque si Ecuador se pone en una semifinal, ya es una sorpresa. O sea, es bueno para la tri. Yo espero que cumplan con los cuartos de final. No, yo creo que tienes un grupo para hacerlo. Y sueño con una semi. ¿Sabes que Ecuador a mí me da una... No sé, mira que yo no soy tan fan de Sánchez Vaz. No soy tan fan. Pero tengo que admitir de que algo que sí le conviene a Ecuador es que es muy bueno defensivamente. Y es difícil hacer goles. Ya, mi amor. Entonces, en estos equipos, en torneos cortos necesitas tener no buena te defensa. Goles. Sí, que no te hagan goles. Y así que por ahí te doy. ¿Qué esperas de Ecuador? Yo espero semifinales mínimo. Mínimo. ¿Mínimo? Mínimo. Es que no puedes no llegar, no pasar esos cuartos, ese grupo, perdón. Ya, y dijiste que para ti la decepción podría ser Uruguay. ¿Qué esperas de Uruguay? Para mí Uruguay es seria candidato a ser campeón, realmente. Sí. O sea, tiene, y además tienen un hype de todo Sudamérica. O sea, ahorita sí le ganó a Brasil, le ganó a Argentina, ¿no? No. Sí. Ojo, que si James vuelve, ahí sí es otra cosa. Sí, sí le ganó a Argentina. Ya está. Le ganó James Argentina en Buenos Aires. Ya está. James ya está. No, del otro para lado. Mí James tiene que ser convocado. Y para mí James es jugador de selección. ¿Con Colombia? No, claro. Para mí. Hablábamos de lo sobrevalorado. Ese para mí fue un sobrevalorado. Oye, ¿sabes qué? Sí, terminó el mundial. Para ti, James. Es jugador de selección, nada más. Es un buen jugador. ¿Cuánto quedó Brasil? ¿Cuál fue el mundial que él fue? Rapidito, de los últimos partidos de Colombia. Ganó Colombia. De los últimos partidos. Ya. De Colombia. ¿Y quién sí, 1-0, 2-1. James. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. Ellos salvaron a Colombia. Pero es que ese Brasil fue es un Brasil punto y aparte. O sea, no... ese Brasil que pierde, que fueron las últimas eliminatorias, es un Brasil desconocido, por si acaso. ¿Cuál fue el mundial que salió revelación, James? Yo me expresé mal con la de Colombia. ¿Cuál fue el mundial que salió revelación, James? El 14. Brasil 2014. No quedó revelación. Que no, o sea, pero... Y ahí, bueno, Madrid. Pero de ahí, ¿qué hizo? Antes del Mundial nadie ponía de qué goleador iba a ser James. Tú no sabes la historia. Se fue al Real Madrid. Y ahí... Y ahí, de ahí... Ganó Champions, sí, pero porque el Madrid tenía un equipazo. Ya, ¿cuánto pagaron por James? ¿Te acuerdas más o menos? 60 millones. 60, 70, algo así. 70, 60 millones. Sí, más o menos. ¿Para ti te parece que con lo que hizo James, 60 fue muy, muy caro? Sí. O sea, si tú lo comparas con en esa época... Acuérdate también, sí, en época. Hoy en día costaría James 110 millones, 100 millones. En ese momento, lo que cuesta Enzo Fernández. Lo que costaría 60 millones, 100 millones. Lo que costó, claro, Enzo Fernández. James hizo algo así. James se pegaba a ese mundial ahora y valía 110. No, porque aparte me estás poniendo... James es sota. James valdría 160 si hubiese hecho el mundial. Entonces el titular es 14 acá. Enzo Fernández, el nuevo James Rodríguez. No, ya tú también estás cogiendo los titulares del extra. Sí. Oye. Oye, y por los de extra, o sea, los que vienen extra. Y te informo que esto es fútbol. Estoy aquí en InfoBay, James Rodríguez costó 80 millones de euros. 80. 80 millones. Y euros, mío. Dije, eso es Rodríguez, pues. Mucho, Fernández. Perdón, pero para mí mucho. Es que esa es la apuesta, eso es apostar que te para la juegas. Mucho. Para mí 80, sí. Sí, sí. A ver, entonces, sí. campeón, decepción. Y... Ahora, con el mundial que viste, sí, con el diario del lunes, sí dices mucho. Pero ¿alguien dijo campeón Argentina? ¿Ah? ¿Alguien dijo campeón Argentina? ¿Lo ven campeón Argentina? No, yo dije campeón Ecuador. Lo amo a Lionel, pero va a salir el campeón de Ecuador. Va a salir el campeón de Ecuador. Vamos a esperar a Julio. ¿Sabes cuál es el tema? Que yo creo que la gente aquí mucho agacha la cabeza ante los otros equipos. ¿Qué? Hay que cambiar esa filosofía. Ecuador podría. Hay que cambiar. Lo que pasó lo último contra el Nacional, ¿qué te dije? Los últimos 10 minutos de Ecuador es lo peor que le puede pasar. Lo eliminaron a Nacional. Luego, ¿qué pasó con la Liga de Quito? Los últimos 15 minutos. Tú dices que falta creernos. Totalmente. Sí, oye, sí, tenemos fútbol para arrinconar a cualquier equipo, pero siempre en los últimos minutos nos vamos para atrás. Pero lo bueno es que los chicos ya están afuera, están agarrando cancha, ya la mayoría juega en Europa, yo creo que van a venir más. A mí me gustó bastante lo que pasó en el partido de Ecuador-Argentina. Cuando, ¿te acuerdas todo este drama que hacía Argentina? Porque lo tocaban a Messi, aparecía de Paul, aparecían todos a arrinconar al que le hizo la falta. Sí. ¿A ti te gustaría que eso pase, por ejemplo, si a Kendry Páez le pasa eso, que venga Moisés? Pasó, te digo. ¿Te gustaría que te arrinconen? Contra Argentina pasó. No, tú te vas por otro lado. Perdón, pero... Sí, sí, habla, sí, habla. Me gustó que en Argentina, cuando quisieron hacerle eso a Moisés Caicedo, apareció Pervis Estupiñán y apareció todo el gajo ecuatoriano aserrado de Paul. Y de Paul se fue hecho el cojudo para atrás. A mí me gustó que pasó eso, nos juntamos. Es que hay que creérnosla, hay que creérnosla en todo sentido. Hay que comienza con los medios, loco, porque los propios medios ecuatorianos son los que agachan la cabeza con los otros países. Es que sí tenemos cara. Tú estás diciendo que los medios de todos aquí, todos. A ver, todos aquí. No, me duele la cabeza. No, hay que cambiar la mentalidad realmente, hay que cambiar la mentalidad. Yo creo que sí estamos cambiando la mentalidad. Estamos en el proceso. Mira, ya existe un mito 90. Estamos cambiando la mentalidad. Desde aquí nace todo. Aquí nace, ¿qué estamos cambiando la mentalidad? Nace hoy la posibilidad de ganar la Copa América.
Hoy miércoles. Hoy. Por humito. Por humito. Por humito. Ha nacido la sal más grande del Ecuador. ¿Ves? Me lo miran a Apu. Me lo miran a Apu. A mí no. Eso quedará. Me lo miran a Apu. Te van a hacer edit. Te van a hacer edit. Y la vida nos encontrará. Pum, el clip. Cuando nace el nuevo campeón de Copa América. Aquí nació el campeón. Aquí nació el salado. Aquí, el momento exacto donde se genera un campeón. Y un salado. Bueno, chicos. Ya, me vamos. Ya. Como dijo mi papá cuando nací. No, me la saco. ¿Qué es eso? No, me la saco. Escúcheme. Chicos, vamos a despedirnos. No, eso dijo hace 9 meses atrás. Yo creo que yo no lo estaba usando de esa manera. Era triste. Era triste mi comentario. Y tú te vas con la manga jada. La papaya. ¿Dónde lo vine a exponer todavía? Nos vamos, chicos. Conclusiones, por favor, de este gran programa que nos acabamos de pegar. Por ejemplo, Don Fútbol, valiste. Sí, hoy día, no, indirectas yo no sirvo. Es más, ya estoy recapitulando. No, para los concursos tampoco, minito. Para los concursos tampoco. Están llamando del concurso que valiste a Gabardina. También, no sirvo para los concursos. Soy como los tweets. ¿Qué dice ese tweet? Hermano, no te descifro nada. Conclusión, ya está. Ya fue. ¿Quién ganó el Parame la Mano la vez anterior? Yo. Y ahora, no. Siempre te toca perder. Y tú pensaste que ibas a ganar, fuiste... Le gané a producción, ¿ok? Pero... Chuta. Bueno, ya. Bueno, al final de cada mes vamos a ir sumando cuál es el gran perdedor. Ok. Nos vamos, chicos. Me parece bien. Despidan. Vamos, ya despide, a la gente que comente, que... Oye, gracias a toda la gente que nos hicieron edit. Sí, qué chévere. Oye, tu bubucela... Ya, voy a confesar. Oye, ustedes no se dieron cuenta. Escucha eso. ¿Qué pasó? Escúchala. Es que ustedes no se dieron cuenta. ¿Qué? Que cuando decíamos objeto con... No, término con B, yo dije volea. Tú dijiste volea. Y voleas con V. Y luego puse coma, ignorantes. Bueno, yo puse volea el ignorantes, así no. Hay que restarte 100 para el final de mes. ¿Perdí con producción? Sí. No, sí, ya voy a sacar cuentas. Ya, nos vamos. Okay. Un besote a todos. Chao a la gente. Suscríbanse en Marca 90. Vamos, chao. Nos vamos. Majadera. Esto, Tilly. Soy un peluche. Niños de cristal. ¡Suscríbete! ¡Uy, niña! ¡No sabes nada! ¡Qué loco y cagado! ¡Oh, my God! ¡Esto no es humo! ¡Andamos rulando! La queso porte mugroso. ¡Chimichurri desde la cuna!